Cuando quieras. No se asuste, no le tenga miedo, no le corra y tampoco se esconda. Que los ganosos compulsivos están de moda y que los adictos o las adictas también. Me han hecho una pregunta, ¿hay ganosos compulsivos sexuales y hay adictos sexuales? Sí. Los adictos generalmente, en su mayoría, son mujeres, aquellas muy conocidas ninfómanas. Y los ganosos, eso sí, que se las ganan los hombres, porque en el afán de demostrar que ellos son los que tienen y los que pueden convocar, pues entonces hacen lo propio. El ganoso siempre va a tener ganas. No pasa un día en que no exista un encuentro sexual o alguna masturbación. Todo porque ellos tienen que llenar ese requisito y ponerle el chulo en la lista. Pero entonces, ¿qué pasa con la pareja de este ganoso que día a día, minuto a minuto, hurga desesperadamente para tener un encuentro sexual si acabamos hace una hora de estar juntos? Pues a este ganoso usted téngale paciencia, pero eso sí, mándelo de una a hacerse un examen físico que descarte completamente que hay alguna afección fisiológica, que hay algún desorden hormonal y que la testosterona está siendo de las suyas. Porque eso sí, puede ser físico también, pero lo que yo no descarto es que sea un desorden psicológico. Y cuando de desórdenes psicológicos hablamos, aparece la ansiedad. Y esta ansiedad es como esas ganas que te dan de comer y de ingerir cualquier alimento a cualquier hora, en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. Eso mismo es lo que grafica el cerebro. Entonces, la ansiedad hay que manejarla, hay que controlarla y eso tiene tratamiento. No se preocupe si usted está atravesando por esta ganosería y esta melosería. Pero preocúpese por su pareja, por lo que ella está viviendo, por lo que está sintiendo. No la chuse tanto, lo va a esquivar, lo va a evitar, lo va a rechazar, lo va a ofender y de pronto quizá hasta lo puede llegar a agredir. No se queje. Que de pronto por estar usted tirándoselas de síndrome de semental, puede comenzar su relación de pareja a fragmentarse o a fracturarse. Muchísimo cuidado. Pero si tiene ganas, contrólelas, manéjelas con su mente, con el pensamiento, póngalo en orden, que seguramente los Países Bajos también se ordenarán. Y eso sí, si usted tanto la quiere, acaríciela, bésela, pero demuéstrele el amor de otra manera y no solamente buscándola para llevar a cabo el efecto taladro. A encaja en B. Por favor, hoy viernes, mucho cuidadito con las emociones, a controlar esa ansiedad y eso sí, a pasarla bien.